Jóvenes, un gusto saludarles. Vamos a continuar con la temática del módulo de riego y drenaje 1. Hoy vamos a estar viendo lo que es uso y calibración de sifones. El uso de los sifones van a poder ver la importancia cuando llevemos la clase de riego y drenaje, ya que es una metodología ampliamente utilizada, principalmente en riego por superficie, en lo que es riego por surcos. Este tipo de entrega es muy importante, ya que nos brinda muy buenos resultados y es una práctica muy fácil, es muy ampliamente utilizada en este tipo de sistema. Entonces ya vamos a poder ver adelante cómo es la instalación, cómo vamos a hacer también la calibración. Entonces, les voy a explicar un poquito acerca de cómo es primero, el cebado. El cebado lo que consiste es en llenar de agua o colocar nuestro sifón. Este sería nuestro sifón. Colocar nuestro sifón de manera horizontal, de modo que se llene completamente de agua. Dejamos, bueno, tapamos la parte superior, o sea, la parte final, y la parte inicial la dejamos dentro de nuestro canal y luego tapamos y lo volteamos hacia el surco que vamos a alimentar con agua. Algo importante, nuestro sifón puede ser de PVC o puede ser de poliducto, que es el que más ampliamente se utiliza porque es flexible. Ahora, no es obligatorio usar este material que sea de poliducto, no. Vamos a utilizar lo que tengamos a la mano. Para que nosotros podamos hacer la entrega por medio de sifones, primero debemos de sellar la parte final de donde se culminan los surcos que vamos a estar haciendo entrega de agua para nuestro turno de riego. Sellamos y hacemos que el nivel de agua en la parte aguas arriba se levante. ¿Por qué? Porque tenemos que crear una columna de agua más alta que la superficie o la base de la superficie de nuestro terreno. ¿Por qué? Porque vamos a tener una columna de agua que nos va a estar provocando una presión al final o en la parte más profunda de nuestro canal, que es el lugar donde va a estar la parte de entrada de agua de nuestro sifón. Entonces, por este desnivel de agua o esta columna de agua que sería este H, nosotros vamos a tener que por medio de esa presión que provoca esa columna de agua, vamos a tener que se va a alimentar cada uno de los surcos o vamos a tener una circulación de agua por medio de ello. Dentro de nuestro sistema, dentro de nuestros sifones, vamos a tener una pérdida de carga, pérdidas por rozamiento debido a la fricción que se da por el flujo de agua cuando entra en contacto con las paredes de nuestro sifón. Entonces, vamos a poder ver algunas ecuaciones después en la clase o con el docente que usted esté llevando la clase de hidráulica, cómo poder calcular esas pérdidas de carga o pérdidas por rozamiento. Pueden usar Darcy para poder calcular estas pérdidas de carga. Entonces, aplicamos continuidad en este punto y continuidad acá y vamos a poder determinar cuál sería la velocidad de nuestro flujo. Entonces, cuál sería la velocidad permisible. Y por medio de eso, pues aplican Darcy y pueden calcular cuál sería la pérdida de carga. Pero hoy nos vamos a centrar en lo que es la calibración. Nosotros debemos de saber cuánto es el caudal que estamos entregando a cada uno de nuestros surcos en función de la altura de esta lámina de agua o la diferencia de altura de la parte interna de nuestro canal con la parte superior de nuestro terreno. Entonces, para eso vamos a utilizar esta fórmula que podemos hacer la calibración mediante el empleo de una función lineal mediante los cuadrados mínimos. Entonces, nos vamos a ir a un documento de Excel para poder hacer esta calibración de nuestro sifón. Por ejemplo, acá tenemos
un sifón de 2 pulgadas. Los sifones pueden ser de una pulgada y media, 2 pulgadas. Eso va a estar en función del diámetro que ustedes tengan disponible. Algo muy importante es que todos nuestros sifones deben ser del mismo diámetro para que nuestra calibración sea, o la fórmula que nosotros hayamos determinado en nuestra calibración, se aplique para todos ellos. Y la longitud también debe ser igual, ya que si tenemos sifones con diferente longitud y diferente diámetro, vamos a tener que emplear calibraciones para cada uno de los diámetros. Entonces, como pueden ver, acá se está haciendo la entrega de agua a nuestros surcos. Entonces, si ustedes ya tienen calibrados sus sifones, por ejemplo, para sifones de media pulgada o de 1 pulgada, pueda que estén entregando un caudal de 0,5 litros por segundo o más. Entonces, lo más recomendable es que ustedes tengan sifones con entregas de caudales bajos. No es recomendable tener sifones con diámetros muy grandes. ¿Por qué? Porque si ustedes quieren variar el caudal de entrega de agua, mejor utilizan 2 o 3 sifones por surco, y el problema sería cómo reducir el caudal con un sifón que sea de un diámetro muy grande. Entonces, esa es la ventaja que tenemos cuando tenemos sifones de diámetros pequeños. Entonces, nos vamos a nuestro documento de Excel. Les voy a mostrar cómo podemos hacer nuestra calibración. Recuerden ustedes que pues esto ya ustedes lo pueden hacer. Una regresión. Recuerdan que sacábamos los logaritmos del caudal. En el caso de la función de infiltración, en X teníamos que era el tiempo, logaritmo del tiempo, acá sería logaritmo de caudal, y acá tendríamos logaritmo de H. En el caso de la función de infiltración, era velocidad de infiltración acá. Entonces, ustedes aplican los mismos principios y lo van a hacer de manera manual. Como nosotros tenemos las bondades de Excel, lo que vamos a hacer es insertar mejor un gráfico para que lo hagamos de manera más rápida y más práctica. Entonces, agregamos un gráfico de dispersión y nos vamos a seleccionar datos. Entonces, vamos a agregar la primera serie, sería, vamos a ponerle calibración. Y los valores de X le vamos a dar al caudal. Y los valores de Y le vamos a dar para H. Miren que nuestro caudal lo tenemos en litros por segundo y H lo tenemos en centímetro. Entonces tienen que tener muy bien en cuenta, porque al momento que ustedes hagan la medición de la lámina de agua dentro del canal, o la diferencia de altura del canal, de la lámina de agua del canal con respecto a la superficie del terreno, tienen que hacerla en centímetros y les va a dar los datos de caudal en litros por segundo. Entonces acá damos clic en cada una de en las observaciones y damos clic derecho y agregamos línea de tendencia. Acá nos vamos a ir a potencial, que es la que mejor se ajusta, y vamos a sacar el gráfico, representar el gráfico. Y acá tendríamos nuestra función. Y es igual a 9,1085. Acá le vamos a poner que es H y acá le vamos a poner que es caudal. Si quieren, llevemos esto para nuestra presentación. Y acá vamos a decir que caudal es igual a 9,1085 por H elevado a la 1,6083. Cerramos esto, ya no lo necesitamos. Y cargamos un poquito. Entonces, acá tendríamos ya nuestra ecuación para sifones de 2 pulgadas. Entonces, ustedes ya solo medirían cuál es la altura de la lámina de agua dentro del caudal, o la diferencia de altura de la lámina o en el caudal con respecto al punto donde van a entregar, y van a determinar cuál sería el caudal en litros por segundo. Entonces, les voy a dejar unos datos acá para que ustedes hagan la calibración de este sifón. Sería un sifón de pulgada y media. Y
pues ahí tendrían los datos en caudal en litros por segundo y H se los estaría dando en centímetros también. Entonces, hacen el mismo procedimiento para que analicen esos datos y determinen cuál es la ecuación de su sifón. Entonces, esto sería todo, jóvenes. Que tengan buen día.